Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este papi chulo y de este canal. Y dicho video está dedicado para todas aquellas personas que quieren la guerra de nada más y nada menos Lápiz Consciente y Mozart La Para. La desean, la piden, la sueñan esa guerra. Si eres nuevo por este canal y quieres estar atento a todos los pleitos que se arman en la música urbana de República Dominicana y el resto del mundo, suscríbete, activa la campanita y sígueme en las redes sociales, que casi no publico nada sobre noticias de la música urbana en mi red personal de Instagram, pero sí tengo otras dos cuentas que son para vagabunderías, pero ese no es el tema, obviamente. El tema es que recientemente Mozart La Para hace lo siguiente: va a una entrevista de a los Fokker Radio Show y monta pilas cuando le preguntan sobre su situación de su relación con Lápiz Consciente. ¿De dónde le vino al Lápiz tirarte en el tema con Sujeto? Para mí estaba bien. No, pero que el Lápiz tiene como 7 años tirando. Lo que pasa es que yo no le hacía caso. Es verdad. Esto no es fresco. No, fresco no. Pero nunca se subsanó ese lío de ustedes. Nunca hubo un punto medio. No, no, no. Ya la gente se había olvidado de ese chimoteo de ustedes. ¿De dónde tú crees que tiene yo esa en realidad no sé por qué él me tiró ahora. Uh-huh. Yo me quedé como. Otra vez. Entonces dijo ok, el guasón, porque tú sabes que si yo le hago una tiraera directa al Lápiz, yo lo desgrano. Pero eso era algo como... ¿Qué tú le dirías al Lápiz? No, tengo que esperar, escuchar lo que él me diga. ¿O en qué tú te basas para decir que tú le ganas al Lápiz tirando? Porque el Lápiz es Lápiz, el Lápiz. Y Mozart es Mozart. Ya. Sí, pero ey. Ya. Y Tego es Tego. Ey, Lápiz está probado aquí. Con muchas tiraderas con muchos artistas. ¿En qué tú te basas para tú decir que tú le ganarías una guerra a Lápiz? Es que yo no estoy diciendo que yo le gano una guerra a Lápiz, ni que él me gane una guerra a mí. O chipeamos o lo rompo. Una de dos. Si yo me pongo y que sí, ven, te voy a tirar una tiradera. Mozart tiene una ventaja, y que él es freestalero. Sí. Todos sabemos y todos conocemos que en los baños se arman muchos líos. Recientemente, mientras estoy grabando este video, afuera de mi casa se está armando la de Caín. Pero vamos a seguir con las noticias. Y esperemos y esperamos que ese lío no continúe. Y pues bien. Todos sabemos que Mozart La Para es uno de los artistas que ha tenido una de las guerras más icónicas dentro de la música urbana, que fue aquella con Black Point. Que por cierto, te dejo una pregunta. Bueno, en realidad dos. ¿Tú crees que Mozart le gana a Lápiz Consciente o tú crees que Mozart le ganó a Black Point? Diablo, ya se está dando. Mozart La Para está picante, está muy picante. Como ustedes están viendo últimamente sus últimas canciones, como por ejemplo La Poner y El Guasón. Y bueno, ¿tú crees que Mozart le gane a Lápiz Consciente una guerra lirical? O otra pregunta también. ¿Tú crees que Mozart le ganó a Black Point en su guerra con Black Point? Hace tiempo con su gran guerra con Black Point, que lo ayudó mucho en su carrera. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Y siguiendo con este video, pero con otra noticia, se aproxima una de las combinaciones más, menos esperada dentro de la música urbana. Y es que Shadow Blow le decide dar la oportunidad de grabar con él a Jaraka Kiko, aunque tú no lo creas. Y Shadow Blow baja donde Leo a buscar el saoco de Leo, en los guandules específicamente. Blow en el área, tan bonito que yo iba a decir lo bacano que estaba todo esto, tan bonito que estaba todo eso. Ahora se volvió una porquería, la misma peladora todos los días. Esto no era lo que yo quería, porque a ti lo que te guste, joder. Y a mí lo que me guste, mi calle. Ay, sí. Así no podemos estar juntos. Cuando no se puede, no se puede ir, punto. A ti lo que te guste, joder. A mí lo que me guste, mi calle.
Así no podemos estar juntos. Cuando no se puede, no se puede y punto. Estoy muy impresionado por la manera que Haraka Kiko está manejando su carrera junto con su equipo de trabajo. Todos conocemos que recientemente Haraka Kiko pegó su tema Y los dos son míos, que va rumbo ya a más de 6 millones de views. Resulta muy interesante su carrera, ya que Haraka Kiko viene de un video que se hizo viral de las redes sociales y ahora está grabando con uno de los artistas que representa más calidad dentro de la música urbana. Y que lo digo, que estoy un poquito contento con la carrera de Haraka Kiko, es que no satura mucho con su dembow, él no lo satura, o sea, no saca tantas canciones y eso no hace apreciar las otras canciones que ha sacado, que nada más ha sido una, pero se está trabajando en otros temas. Porque recuerden que él tiene un tema bajo la manga que es No me dan nota, o que ni mirando aprende, en pocas palabras, para mí yo le digo así a ese tema. Y que Haraka Kiko no le ha respondido a Cherry Scone encima de un beat. Y que por cierto, al parecer Cherry Scone le va a hacer una segunda tirada. Si tú llegaste a esta parte del video un poquito tediosa porque mis vecinos están desacatados, te sugiero que te suscribas y que te voy a dar muchas gracias por eso. Te sugiero que te suscribas, que activa la campanita y también que des like a este video, obviamente. Y seguirme en las redes sociales, que no está de más y es gratis. Todavía. Y otra cosa muy importante, lavarte las manos, respetar el distanciamiento social y ponerte a leer. Bye.